¿Cómo están, amigos? La verdad es que estoy muy contento. Acabo de ver una situación excelente en procedimiento de rescate. Estaba yo justamente observando a las personas que estaban en este juego. Quiero mostrar el juego. Y justamente el juego se queda trabado a la mitad. Qué importante es saber sobre seguridad y sobre mantenimiento. Realizaron un rescate genial. Llegó el personal de mantenimiento, el chico que está aquí atrás de azul. Por desgracia no me permitieron entrevistarlos debido a cuestiones como de política del parque. Pero lo que hizo fue algo muy bien. Llegó, fue llamado seguramente bajo el procedimiento que ya tienen establecido. Le hablan, lo primero que hace es colocar su bloqueo etiquetado de energías ahí en su tablero. Coloca el bloqueo etiquetado de energías, se coloca chaleco, se mete al juego, saca a las personas, y ya que sacó a las personas, sube unas barras laterales que ahí se logran ver. Ahorita las voy a pasar para que las logren ver. Aquí están las barras laterales. Estas barras las sube y ya después de haber subido las barras, baja al personal por aquí por salida. Pero si ustedes pueden checar, trae colocado su multicandado, su tarjeta, con el objetivo de llevar a cabo el procedimiento de bloqueo etiquetado. La verdad es que no me quedó más que ir a felicitarlo. Por suerte o desgracia, no sé, me tocó verlo. A quien rescató fue a mi esposa y a mi hija. Y la verdad es que me encantó ver el tipo de entrenamiento que tienen. Se nota claramente que el entrenamiento se basa en un procedimiento establecido. Y he platicado mucho con ustedes a través justamente de nuestras redes sociales, del estandarizar de los procedimientos adecuados. Les hemos otorgado videos sobre bloqueo etiquetado de energía. Y lo que acabo de ver es un excelente procedimiento de bloqueo etiquetado de energía referido hacia un rescate en un juego mecánico. Entonces, muy bien hecho, felicito al parque. Estoy en Six Flags en México. Entonces, vale mucho la pena que tengan gente entrenada justamente para hacer lo que veo yo que acaban de realizar. Muchísimas gracias y felicidades a esos dos chicos que siguen allá todavía realizando su procedimiento. Gracias, no me permitieron llevar a cabo la entrevista con ellos porque sus políticas no se los permiten. Pero eso quiere decir que justamente hasta saben si pueden o no dar una entrevista. Lo único que me restó fue felicitarlos. Muchísimas gracias y vean cómo el entrenamiento sí sirve y obviamente vale la pena. Hay que entrenar a nuestra gente. Saludos, amigos, que estén bien. We'll be right back.